Todo el mundo que tiene una cuenta corriente es un inversor en renta fija, es un tío que está prestando al banco dinero. Y todo el mundo en este país tiene una cuenta corriente. El 100% son inversores en renta fija. Cogen créditos a 40 años porque la cuota es un pelín más pequeña. Y eso es regalar dinero al banco estúpidamente, vamos a decir, por decirlo de una forma fina. ¿Se puede conseguir buenas rentabilidades invirtiendo en renta fija? Bueno, nuestro fondo de bono, el que haya invertido en enero de 2023, pues lleva un 17%, más o menos, número gordo. Ya es un año y medio o un año ya. Hay gente que eso no lo ha ganado en renta fija. El que invierte está mirando al día siguiente, está invirtiendo en un producto a lo mejor a 4 años, está mirando ya a la semana siguiente lo que lleva. La inmediatez del ser humano es brutal. De mí fue un momento muy complicado. ¿Y qué hiciste tú en esos momentos, Rafael? Pues yo lo que hice fue poner la cartera un 20% en liquidez. Mis carteras están siempre invertidas. Y vender lo que yo pensaba que era más ilíquido o más difícil de vender. Es decir, regalarlo. Ahora con la bajada de tipos, ¿es mejor tirar por renta fija soberana o renta fija empresarial o por deuda empresarial o soberana de los países? A ver. ¿Quieres asegurar tu futuro sin renunciar a la rentabilidad? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Mercado Podcast, donde vamos a revelar todo lo que necesitas saber sobre la renta fija para empezar a invertir. Se habla de la gran oportunidad, la renta fija podría ser tu mejor aliada, pero ¿es tan segura como dicen? ¿Cuánto dinero realmente también se puede ganar? Lo vamos a descubrir en este programa de la mano de un gran profesional, que para muchos es el Warren Buffett de la renta fija aquí en España. Rafael Valera, consejero delegado y cofundador de la gestora independiente Buy & Hold y gestor de varios fondos de esta gestora. Rafael, ¿qué tal? Pues muy bien, Laura. Muchas gracias por tu invitación. Y para nada soy nada de todo lo que dices, pero muy bien. Pues eso para empezar, ¿no? Directamente. Si eso te trae más oyentes, todo me parece estupendo. Oye, yo te quería preguntar precisamente por eso, porque yo buscando, te conozco hace muchos años, pero buscando información sobre ti, me llamó mucho la atención eso que para muchos, no lo he visto solo en una ocasión, para muchos eres el Warren Buffett de la renta fija en España. ¿Cómo se siente uno al ser considerado así? Bueno, nunca me lo había dicho nadie hasta hoy. No lo sé. Quiero decir que lo que es verdad es que no soy un gestor al uso. Vamos a decir, no nací gestor, que hay mucha gente que su carrera profesional se inicia en una gestora y empieza como gestor desde el primer día, y no es mi caso. Y tampoco pensé serlo en los inicios, o sea que... Sí, porque eres abogado realmente. Bueno, sí, estudié Derecho. Y es verdad que he estado muchos años colegiado, pero nunca he ejercido como abogado. En fin, ahora es que me viene una cosa a la cabeza y lo voy a contar. Cuenta, claro que sí. Le escribí a un amigo mío que hace, pues nos conocemos de los mercados desde hace más de 30 años. Él está como director general de una casa que ha cambiado la marca. Y le felicitaba por el cambio de marca. Y le digo, somos la antítesis, porque él lleva en la misma casa trabajando desde el primer día que terminó la universidad. Y dice, totalmente, somos la antítesis, Rafa. Yo no he cambiado ni de trabajo, ni de mujer, ni de corbata, ni de nada. Digo, eso es que te confundes muy poco, te digo. Bueno, también hay que de vez en cuando arriesgarse, ¿no? Y bueno, ha cambiado de marca, ha cambiado la marca, pero el sitio es el mismo. Y sí. Oye, ¿cómo se pasa, Rafael, de pues eso, de aunque no hayas ejercido nunca de abogado, ¿cómo se pasa de ser abogado al mundo de la inversión? ¿Cómo hiciste ese paso? ¿Por qué te llamó la atención? Aunque no pasaras a ser gestor directamente y hayas pasado por muchos sitios. Bueno, a mí los mercados financieros me empezaron a llamar la atención enseguida, ¿no? Al final, en la carrera de Derecho, ya en segundo tienes una asignatura que es Economía. En tercero vuelves a tenerla, creo recordar, ¿eh? Vamos, en segundo seguro que la tuvimos. Yo creo que tuvimos. Bueno, han cambiado muchas las cosas, a saber. Te hablo de mi época. Y en el colegio mayor, pues nos dio por hacer un club de bolsa.
que era más que de bolsa, era de amigos, o sea, de charlar. En aquel momento las cotizaciones las veías en los periódicos de papel. Estoy hablando de los años, si no recuerdo mal, finales de los 80. Soy muy viejo. Entonces, pues ahí empezó mi interés por los mercados. Es verdad que mi padre invertía en bolsa, mis abuelos también. O sea, quiero decir que en mi familia la bolsa era algo cercano, no me era ajeno para nada. Y como pues hubo todo el cambio, ¿no?, de la legislación, de la nueva ley del mercado de valores, ¿no?, a primeros de los 90, donde los agentes de cambio bolsa de alguna manera desaparecían y se convertían en sociedades de valores y bolsa o en agencias de valores y bolsa, pues todo eso me interesó mucho, ¿no? Pero vamos, yo hice derecho, era un apasionado del derecho civil en concreto. Hice la práctica jurídica y todo, y ahí en la práctica jurídica me di cuenta de lo complejo que era el mundo del derecho. Entonces, pues te has metido en uno muy fácil, Tendí a algo que me parecía, por desconocimiento, pues mucho más sencillo. Por desconocimiento, una vez que lo conociste ya empezaron a cambiar un poco las tornas, ¿no? Claro, cuando... Sí, exacto. Oye, ¿por qué, Rafael, renta fija? Porque luego te quiero preguntar, porque es la gran desconocida, y quiero hablar un poquito de qué es la renta fija, cómo funciona, cómo, también como gestor, qué diferencia hay entre renta fija y renta variable. Se dice que es más aburrido. Quiero hablar un poco de eso, también de rentabilidad, pero ¿por qué elegiste sobre todo renta fija? Porque también tienes algún fondo que es mixto. Pero ¿por qué renta fija? Bueno, antes de empezar a trabajar, ya invertí en renta fija. Invertí en letras de tesoro español, recuerdo, al 14%, que cotizaban entonces, año 92. Y en aquel momento, cuando buscabas trabajo, se mandaban 100 currículums por carta. Y yo recuerdo que envié muchos a todas las sociedades de valores de Buenos Aires en aquel momento. Me contestaron varias, pero me pillaba como un poco lejos, ¿no? Y luego las envié también a Barcelona y a Madrid. Entre todo, pues más. Me entrevisté en Madrid con una sociedad catalana, pero tenía su equipo de operaciones, era un broker de renta fija, lo tenía sobre todo en Madrid. Y bueno, pues ahí comencé y era un broker de renta fija. En concreto comencé en deuda corporativa. Entonces, pues ahí lo tuve ya muchísimo más claro, ¿vale?, el tema. Porque ya sí que lo vas... fue una muy... pues muy buena escuela la que tuve. ¿Y es muy diferente a la hora de gestionar la renta fija de la renta variable? Sí, no. O sea, hay cosas que son comunes. Hay cosas que son absolutamente comunes. O sea, al final, la macro afecta a todo. Afecta a la renta fija y a la renta variable. Lo que tienes es que tener un estilo propio. Es decir, lo voy a hacer todo y lo voy a hacer todo bien. Se me antoja complicado. Entonces, los gestores de renta variable, algunos te dicen que es mucho más difícil la renta fija, ¿vale? Mi socio Julián me dice que la renta fija es mucho más fácil. Bueno, bien, pues celebro que lo vea así. Yo lo considero también más fácil. Yo creo que hacer cualquier cosa bien no es fácil. No es fácil. ¿Y cómo se hacen las cosas bien? ¿Cómo se hacen las cosas bien en renta fija? Alfarería, pues como todo en la vida, quiero decir, ¿cómo se torea bien? Pues toreando, pues como todo en la vida, habiéndole metido muchas horas, o sea, al final teniendo oficio en tu profesión, es como se hacen las cosas. Yo recuerdo una persona que conocí,
que ahora le han hecho un nombramiento muy importante, por eso no voy a decir el nombramiento que le han hecho, pero por eso me viene a la cabeza, porque le han nombrado muy recientemente un cargo de estos importantísimos, que decía que había que recompensar el esfuerzo. Y no puedo estar más de acuerdo, lo que hay que recompensar son los resultados. Ajá. Entonces, eso va en línea con, si tú pones solamente el foco en lo que te esfuerzas, no vas a llegar en cualquier profesión, no estoy hablando de renta ni de renta, en cualquier profesión, no vas a llegar muy lejos. Lo importante es poner el foco en los resultados. Si consigues un atajo que te lleva a un menor esfuerzo y un mejor resultado, pues cógelo. Es decir, si tú eres un buen, por ejemplo, para ser gestor, un buen copiador de otros gestores y te va bien ese método, pues oye, te vas a ahorrar un montón de trabajo, ¿vale? Si no, mejor no copies. O sea, porque es que lo peor es copiar y suspender. O sea, hombre, eso me parece terrible, ¿vale? Sí, sí. Pero yo no estoy en contra de los atajos, ¿vale? Yo en mi caso no tengo tiempo de copiar ni de ver. De hecho, los gestores que conozco tenemos carteras totalmente diferentes, han sido clientes míos muchos años, son gestores extraordinarios, pero tenemos estilos de gestión distintos, ¿no? Entonces, y los conozco tan bien que no me hace falta ver sus carteras, pues con ir a una mesa redonda, que a veces coincides con ellos y tal, pues ya ahí contrastas y ves que pues uno piensa que hay que subir la montaña por esa ladera y otros pensamos que por el otro sitio y ya está. Luego también veremos un poco por qué ladera la sube Rafael Valera a la hora de invertir. Pero quiero definir un poco, porque es la gran desconocida a la hora de invertir. La renta variable todo el mundo más o menos sabe qué es, sabe cómo funciona. Pero con la renta fija, yo no sé, Rafael, pero la gente tiene muchísimas dudas, no sabe cómo funciona bien en los fondos o invertir desde fuera de letras y bonos. Pero para ti, ¿cómo definirías la renta fija? No, la renta fija al final es prestar dinero. Es así de sencillo. La diferencia que tiene la renta fija con la renta variable es que en uno es lo que pone es el capital de la empresa, pone es accionista de esa empresa, y en el otro eres un acreedor de la empresa. Entonces la diferencia pues es importante, es bastante importante. ¿Por qué? En uno, por así decirlo, eres el banco de la empresa, ¿vale? Las empresas normalmente tienen un banco al que acuden, a que le presten dinero, una pyme, cualquiera, ¿no? Pues ese es el actor de la renta fija. Y el otro es el emprendedor, el fundador de la empresa, que tiene que conseguir unos rendimientos sobre su capital que puedan pagar pues esas obligaciones con sus acreedores, ¿no? Que pueden ser empleados a los que tienes que pagar un salario y que en un concurso de acreedores van los primeros en el cobro, ¿no? Y luego ya pues vendrán los bancos o vendrán en función de si el crédito es participativo o no. Un crédito participativo pues ya se acerca más a lo que es el socio de la empresa, ¿no? Y que vas, tienes una participación también en beneficios de la empresa. Esto lo entiende mucho mejor el español medio, ¿no? Cuando lo transformamos todo en inmuebles. ¿Sí? Pues si tenemos un local alquilado, por ejemplo, a un restaurante, ¿vale? El dueño del local sería el de la renta fija, que va a tener sí o sí, sirva comidas o no sirva comidas el señor, o sea, le entren clientes o no le entren clientes al dueño del restaurante, el dueño del local va a cobrar una renta. Si lo tiene a reventar y hace tres turnos a mediodía y otros tres por la noche y luego da copas y no sé qué, pues mucho mejor para el dueño. No va a subir la tarifa del pago mensual. Ajá. Pues en la renta fija es así. ¿Eso qué significa? Que la certidumbre que hay en un activo de renta fija es mucho mayor, no voy a decir infinitamente mayor, pero es muchísimo mayor que la de
el accionista, es decir, es mucho mayor la certidumbre que tiene el dueño de ese local que pone arriba un logo de restaurante X que el cocinero que dice, oye, que no se me envenenen aquí con unos huevos que no con salmonelosis y me cierren el local, que no tenga un incendio en la cocina que me lleve a que vengan los bomberos y tenga el local precintado otros 3 meses. Es decir, tienes una serie de riesgos que son asegurables y otros que no son asegurables, pues es que te abran un restaurante enfrente que sea mejor y más barato. Entonces, esos son los riesgos del accionista. Entonces, la renta fija es un activo de mayor certidumbre, por tanto, de mucha menor volatilidad que la renta variable. Luego hay grados de renta fija y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que para renta variable el acceso al mercado es muy fácil porque todos los activos son muy cotizados y a partir de cantidades muy pequeñas. Y en renta fija el acceso al mercado es mucho más profesional y cualquier bono, el nominal mínimo son 100.000, son 200.000 para hacer una cartera diversificada, pues te hacen falta enseguida 5, 6, 10 millones de euros. Es decir, el acceso ya es mucho más minoritario. Y luego el número de bonos es muchísimo mayor que el de la renta variable. Y de muchas compañías a las que prestamos no puedes ser accionista porque son compañías no cotizadas. O le prestas a un país no cotiza. Un país los accionistas son sus compatriotas. Pero no pueden, su pasaporte no cotiza en ningún sitio. O sea, ser norteamericano o ser español no cotiza. Si cotizara, pues muy probablemente ese pasaporte, pues uno valdría más que otro. Pero no es el caso. Bueno, con esta explicación que me has dado, además muy clara para que cualquiera más o menos lo pueda entender con ese ejemplo que has puesto, que yo creo que es maravilloso, hemos entendido un poco cómo funciona la renta fija, qué es la renta fija. Y claro, también hablando cuando has empezado a comentarme esa definición, hablabas de seguridad, ¿no?, que da la renta fija, pero luego no es tan fija, Rafael, como realmente se piensa la gente, ¿no? No, hablaba de certidumbre. No de seguridad. Bueno, certidumbre. También es verdad. No, hay que también el propietario del local puede tener problemas. Unos asegurables. Luego te preguntaré también por esos problemas. También que te preguntaré se le vaya por esos problemas. Inquilino, que quiere decir que hay una correlación. El que presta dinero quiere que le vaya bien al que se lo tiene que devolver. Cuanto mejor le vaya, pues más solvente va a ser y más fácil va a ser que responda a esa deuda. Tienes muchos tipos de deuda. Y los plazos también son importantes. Entonces, cuanto más largo es el plazo, mayor es el riesgo, lógicamente. No solo porque la incertidumbre es mayor, porque no es lo mismo prestar algo a perpetuidad o a... Ya os digo que en perpetuidad no hay nada. O sea, todo termina venciendo antes que la perpetuidad. Yo he visto vencer la deuda perpetua de España, que no era callable. Es decir, que no tenía vencimiento, ¿vale? Se endosaba y se firmaba por detrás y las últimas transacciones las firmaba un señor que se apellidaba Caruana, que era el director general de Tesoro, ¿sí? Y cuando llevaba 2 o 3 firmas, lo elevaron al Consejo de Ministros en la época de Aznar y se amortizó toda la poca deuda perpetua que le quedaba a España, ¿vale? O sea, eso lo he visto. O sea, que los que lo compraban pensaban que iba a ser perpetuo, eso es verdad, pero... Pero aquí perpetuo es como un poco las alfombras, ¿no? Cuando te vas a un vendedor de alfombras te dicen que esa alfombra es milenaria y que es eterna. Son ardides comerciales, pero es decir, que el papel lo aguanta todo. Así, lo más perpetuo que tenemos es la Iglesia, ¿no?, que tiene más de 2.000 años. Pero no se me ocurren muchas empresas más. ¿Me explico? Ya. Entonces, te explicas, te lo he explicado. Pero cuanto más largo vas, pues más incertidumbres hay. Afectan los tipos de interés, no es lo mismo, pero eso ya es matemática financiera.
Sí. Pues una cosa, 10 años a 30, cuando traéis a valor presente los flujos en una valoración, pues cambia mucho, ¿no? Entonces, ahí, eso es cultura mínima, cultura financiera de cualquier ciudadano cuando se va a hacer una hipoteca. Y yo he visto gente muy sesuda con carreras universitarias de 6 años, arquitectos, no estoy acordando ahora mi arquitecto, o gente que ha estudiado marketing, o gente que, bueno, que coge créditos a 40 años porque la cuota es un pelín más pequeña. Y eso es regalar dinero al banco estúpidamente, vamos a decir, por decirlo de una forma fina. No, con esto no quiero decir que tengan que estar prohibidos los préstamos a 40 años, pero yo creo que para una familia no es lo más recomendable. Me has hablado de varios términos, has hablado de vencimiento. Hay algo que hay términos a la hora de hablar de renta fija que confunde mucho a la hora de invertir, como es la diferencia entre duración y plazo y vencimiento. No sé si no lo puedes explicar también un poco para que la gente entienda esa diferencia. Bueno, lo voy a explicar de una forma sencilla, ¿vale? Como lo haría un hombre que ha estudiado Derecho, que yo creo que es mucho más fácil que... Mucha gente nos dice cuál es la yield de su cartera, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, este fondo paga un 4% y el vencimiento medio de la cartera es 3 años. Eso, de verdad, es un cálculo matemático, pero no es real, no es. ¿En qué sentido significa que no es real? Imaginemos que tenemos unos bonos a 3 años con unos cupones del 4. Yo sé que voy a cobrar unos cupones del 4, pero yo no sé dentro de un año cómo voy a reinvertir ese 4%, porque no sé cómo estarán los tipos dentro de un año. Puedo tener orientaciones, pero saberlo a ciencia cierta no lo sé. En cambio, si me voy a un cupón que es 0, ¿vale?, que no tengo cupón y me pagas todo al vencimiento, yo sé que mi 4% va a ser un tipo de interés compuesto real, puro y duro. Se va a reinvertir al 4. Un año, 2 años y el tercer año me pagan todo. Entonces, en ese bono, la duración y el vencimiento coinciden. Ajá. ¿Vale? O sea, vale. Un bono a 3 años, cupón 0, la duración es 3. No hay más... En cambio, cuanto mayor sea el cupón, un cupón de 10, un cupón, cuanto mayor es el cupón, más pequeña es la duración. Porque más riesgo tengo en la reinversión, ¿vale? Más pagos estoy teniendo anticipados, vamos a decir. Y en un cupón cero, claro, estoy comprando un bono por debajo de par. ¿Qué significa por debajo de par? Pues que si va a vencer a 100... y es un cupón cero, pues oye, yo lo voy a pagar a 90, 80, lo voy a pagar por debajo porque me va a pagar 100, ¿vale? Si es al descuento, si no es al descuento, pues me pagará 110 o me pagará 120, pero me es lo mismo. Pues ahora, ¿no? Bueno, o sea, ahora, por ejemplo, pues comprar, que todo el mundo quiere, pues que sea largo la duración o largo. Si pensamos que los tipos van a bajar, pues dices, oye, a mí me importa porque mi visión no es de mañana, sino es, oye, ¿qué va a hacer mi cartera si el horizonte temporal son 2 años? Pues de aquí a 2 años, de aquí a 12 meses, dependiendo del fondo y el horizonte temporal que tenga, ¿no? ¿Cómo voy a reinvertir esos cupones que me van a pagar, ¿no? Ahora, justo antes de la vídeo, he comprado un bono con un cupón muy bajito, 0,50. Y me venía un banco diciendo, es que tengo una cosa que paga mucho más, que tiene un cupón del 4 no sé qué. Digo, no, es que yo quiero este. Porque no quiero no tener ese riesgo de reinversión. Porque pienso que los tipos van a estar más bajos dentro de 12 meses de lo que están. ¿Vale? Vale. Y me preguntas, ¿y dónde? Ni idea. Yo no soy el mago, o sea, si supiera todo eso... pues no sé, ¿sabes? Estarías en otro lado, ¿no? Estaría así en los casinos, jugando a la ruleta y acertando, o sea, no, o con varios.
Oye, sí, lo que sí es verdad, lo que sí es verdad, Rafael, que hablando un poco de lo de los tipos, es verdad que no sabemos dónde van a estar, pero es cierto que cuando se empiezan a bajar los tipos, como estamos viendo ahora, siempre se dice que la renta fija es el mejor activo donde puedes estar invertido. ¿Por qué? No lo sé si es el mejor activo en el que puedes estar invertido. Es decir, hay muchos activos y cada uno tiene su momento. No tengo ni idea. Yo no manejo todos los activos. Yo no sé si hay que estar en futuros de zumo de naranja o en café o en real estate en no sé qué país que tiene un crecimiento extraordinario. No lo sé. Entonces, venimos ya 20 meses muy buenos de renta fija. Venimos de un 2023 fantástico y lo que llevamos del 2024 pues no ha sido malo, ¿no? Pues depende en lo que estés. O sea, hay cosas en mi cartera que han subido igual un 2% y otras han subido un 16%. Mi cartera de renta fija y de junio aquí, bueno, es igual, pero las hay. Es que no me gusta destripar todo y tal, porque aquí sacamos punta a todo y no quiero hacer de la anécdota categoría. Vale, me parece perfecto. Una cartera, mis carteras tienen más de 65 bonos. Pero por lo que me has dicho, sí se puede, porque otra de las cosas que se suele decir de la renta fija, Rafael, es que invirtiendo en renta fija obtienes poca rentabilidad. Los porcentajes que me has dado de poca rentabilidad no tienen nada. O sea, sí se puede conseguir buenas rentabilidades invirtiendo en renta fija. Depende en qué inviertas. Sí, depende en qué inviertas. Claro. Por ejemplo, nuestro fondo de bonos, el que haya invertido en enero del 2024, pues lleva un 17%. En enero 2024, no, en enero 2023, ¿vale? Que al final es un año y medio o un año ya. Hay gente que eso no lo ha ganado en renta variable. Si ha estado, dependiendo en qué renta variable haya estado, a lo mejor no lo ha ganado. ¿Vale? Ya no, es que estás cogiendo una fecha muy mala. Bueno, me voy al 2022. 2022, hay fondos hoy de renta variable que están debajo del agua. Nuestro fondo de renta fija estás ganando. Desde el 2022 estás por encima del agua. ¿Me explico? O la parte, por ejemplo, del fondo mixto, en 2023, la parte de renta fija nos dio un 18%. La parte de renta variable nos dio un 26%. Vale. El fondo mixto pues nos dio un 22%. Con un porcentaje mayor de renta fija que de renta variable. Un 18 está bastante bien. Uh-huh. Hay gente que todo se le queda corto, quiero decir que... Sí, bueno, pero es verdad que la gente que quiere doblar y tal, también se puede doblar en renta fija, ¿eh? En el año 2009, el índice High Yield hizo un más 75 y las bolsas hicieron un más 50 y algo. Tiraron más los bonos que la renta variable. Uh-huh. Y luego es tan estable también, bueno, estable, no sé si estable es la palabra, si no tú me corriges, Rafael. Porque cuando se habla también de situación complicada, he querido un poco entender esa relación de la bajada de tipos con la renta fija para saber cómo funciona, ahora que tanto se está escuchando, no sabemos si es el mejor activo, como has dicho tú, pero sí cierta relación entre cuando los bancos centrales empiezan a bajar tipos y la renta fija. Pero claro, a la hora también de situaciones complicadas en general, cuando se empieza ahora a hablar, bueno, ahora, cuando no sabe, siempre se ha hablado de esto, pero bueno, se empieza a hablar más de recesión, de crisis, de tal, igual, la renta fija vuelve como a resurgir, como digo yo, o sea, está ahí como dormida, pero cuando hablamos de problemas, la gente siempre va o siempre empieza a hablar de renta fija. ¿Por qué? ¿Por qué cuando hablamos de crisis la gente, digamos que dentro de sus carteras, apuesta más incluso por liquidez o por renta fija? Ante una crisis, por ejemplo, la del COVID, por no irnos muy lejos, ¿no? Que fue una crisis bastante potente, ¿no? Y además de difícil de predecir cómo se iba a resolver, ¿vale? El dinero se fue al bono norteamericano y al bono alemán, que se considera el activo más seguro y más libre de riesgo. Entonces, el dinero es miedoso, por definición. Entonces, huye ahí.
Lo podemos entender o no entender. Yo, por ejemplo, no lo entiendo muy bien, ¿vale? Pero es algo que acontece, porque para mí huir a bonos a 10 años de un gobierno muy solvente, pues bueno, no dejas de estar yendo a un activo de riesgo porque tienes el riesgo de duración, el riesgo de tipo de interés. Pero claro, si tú descuentas que la economía no va a crecer y va a estar, pues bueno, pues piensas que los tipos a largo plazo van a estar, y ese, uh-huh. Eso tiene lógica y eso es lo que ocurre. Yo no me pondría enfrente de esa tendencia por definición, que te puede costar. Bueno, llevar la contraria al mercado es muy bonito, pero te puedes llevar muchos golpes, ¿eh? Entonces, a veces hay que llevársela, pero no siempre, ¿de acuerdo? En ese escenario de no crecimiento, si estás en high yield, pues empresas, pues, qué sé, si no se va a vender un coche y estás en empresas de componentes de automóvil apalancadas, pues vas a sufrir. Te da igual lo que hagan los tipos. Tu riesgo es de crédito. Un bono tiene dos riesgos. El de crédito y el de tipo. Como mínimo tienes como dos riesgos principales. La renta variable, el de tipos de interés, si la empresa está apalancada, créeme que le afecta. El de ciclo económico, si es cíclica, también. Pues una constructora. Si nos vamos a una constructora de construcción civil y pues nos vamos a recortar gasto público, pues no le va a ir bien, ¿eh? Son cíclicas por definición, ¿no? Sí. Y normalmente van también un poco apalancadas, entonces van a sufrir también. O sea, por no poner todo en, hay muchos sectores, en cambio un supermercado pues es muy poco cíclico, todo el mundo va a seguir comprando leche, entonces vas a sufrir menos. Pero tanto en el bono como si eres accionista. Entonces, ahora, pues ante bajada de tipos, pues las empresas más apalancadas, pues les viene bien, pero bueno, dependiendo también en qué sector estén, ¿no? Pero también todo tiene un precio. Entonces, es que no, aquí los blancos y los negros, todo, aquí, vamos muy siempre al blanco y al negro. Las cosas son grises, entonces... Pues a lo mejor el momento de comprar esas cosas que no están yendo bien es ahora. O sea, el comprar barato es cuando las cosas no van bien. Cuando las cosas van bien suelen estar caras. Eso es cierto. Entonces, no es lo mismo que vengan a comprarte tu casa, que llegue alguien, imagínate que vives en un chalet maravilloso, yo vivo en Madrid, pero vamos a suponer que vives en una zona costera con unas vistas maravillosas, primera línea de playa, ahí en los Hamptons y tal. No es lo mismo que venga el vecino de enfrente o un tío en un Bentley a comprarte tu casa, que tú no estás pensando en venderla, que salgas a venderla y todo el mundo sabe que se han muerto tus padres y que sois 12 hermanos que encima os lleváis mal. Pues es que no vale lo mismo el antiguo. El activo vale lo mismo, pero el que lo compra sabe que tiene unas armas negociadoras muy diferentes. Ya. Pues bueno, en los mercados, tanto de renta variable como de renta fija, pues nos importa quién es el accionariado. Pues no es lo mismo que sea una familia, que todo el mundo está viendo que se lo lleva crudo con no sé cuántas filiales y están ordeñando la vaca, ¿no? Y yo qué sé, y encima te venga un análisis diciendo que, por favor, pónganse en orden, que sea una compañía súper auditada, súper ordenada, sin filiales, todo limpio, con una historia de governance de la compañía, pues todo tiene un valor diferente. Sí, claro, no es lo mismo saber la situación. Pero en los negocios, como todo en la vida. Sí, sí, no decía eso, que no es lo mismo saber que esa empresa está en problemas o lo que sea, a invertir en ese momento a saber, no saber esa situación, y es lo que dices tú. A la hora de comprar, pues también es diferente renta fija o renta variable, en ese caso es lo mismo. Y ahora para la bajada de tipos, también crees, por lo que me has dicho, creo que no vas a decir uno de los dos, pero ahora con la bajada de tipos, ¿es mejor tirar
por renta fija soberana o renta fija empresarial o por deuda empresarial o soberana de los países? Yo, el grueso de lo que invierto es en empresas, ¿vale? Al final, uno tiene que buscarse sus focos y en el largo plazo yo me encuentro más cómodo prestando a empresas que a países. El prestar a países es mucho más macro que micro, ¿vale? Entonces, yo soy mucho más, me parece mucho más fácil acertar cómo va a ir una compañía que cómo va a ir el mundo, a mí, ¿vale? Hay gente que le parece sencillísimo acertar cómo va a ir el mundo. Es que podría poner infinitos ejemplos, ¿vale? Bueno, pero uno mismo, vamos, te pongo uno muy sencillo. ¿Cómo va a ir la compañía de uno, ¿no? Uno hace un plan de negocio en su compañía o en tu podcast a 3 años, dice, voy a tener tantos seguidores, esto me va a traer no sé qué, y entonces, además, pues yo qué sé, Ferrari va a querer vender en el podcast de Rompiendo el Mercado sus coches. Entonces, pasa por el estudio un Ferrari. Entonces, mira. Uno, bueno, pues, y uno puede pensar que eso es real o que no es real, pero construyes un plan de negocio. Y el que monte un negocio y no construya un plan de negocio y todo lo deja al albur de la suerte, y en, pues, no sé. Yo no invertiría con él, ¿vale? O sea, quiero que me cuente por lo menos cómo lo ve, o sea, qué es lo que aspira y cuál es su historia de fracasos y de éxitos. Y un tío que no ha tenido fracasos en su vida me parece poco interesante, o me parece menos interesante que uno que los ha tenido, ¿vale? Pero, porque, bueno, me puede contar cómo lo resolvió, cómo, ¿no? Entonces, yo conozco gente que en su propia empresa, a lo mejor el consejero delegado ha apuntado en su pyme, ¿eh? Hablo de pymes, porque cuanto más grande es la empresa, más difícil es todo, ¿vale? Ajá. Y a lo mejor la persona encargada de analizar la competencia o de analizar en lo que es el análisis de la propia compañía, no pega una. El predecir no es nada fácil, pero es mucho más fácil hacerlo de un... Yo siempre que me preguntan, esto de la bolsa debe ser muy complicado, tal, siempre pongo el mismo ejemplo. Pues le digo, pues por ejemplo, pues, me estoy acordando pues, de un amigo que tiene unos talleres, de talleres mecánicos. Digo, ¿tú dónde comes normalmente? Aquí. ¿Y te gustaría ser socio de ese restaurante, de ese sitio, de ese menú? ¿Te parece un buen negocio? Pues la bolsa es igual. Entonces, cuando lo bajas a lo pequeño, lo entiendes. Si pretendes saber lo que va a ser la inteligencia artificial de aquí a 20 años y no has nacido en Palo Alto y ni tu padre ha trabajado en Google en su vida o en Nvidia, y tú estás en Teruel, bueno, o en Madrid, me da igual, tu acercamiento, por más podcast que hayas escuchado, va a ser muy tenue. No es fácil. O sea, ya, y voy a saber el precio del petróleo. Pues el precio del petróleo nos lo han movido ahora en 2 semanas, que me da la risa. Ya. Yeah. O sea, que es que está en 60 y tantos y iba a estar en 150. Eso. Se iba a disparar. A mí, o sea, cuanto más macro, me parece más difícil. Y cuanto más micro y más pequeño, más sencillo. A mí es mucho más sencillo predecir lo que va a hacer al tío que le compró el pan todos los días, que tiene una tiendecita que vende X barras de pan en el barrio, que lo que va a hacer un señor que vende coches a round the world. Que mañana le sale una tecnología de no sé qué y resulta que lo que era eléctrico ahora va a ser hidrógeno y lo que era hidrógeno tal y ahora van a ir los coches sin volante. Puede ser que en lugar de comer pan comamos algas, pero lo veo como más todo, o sea, el predecir lo que va a ser de ese señor que lo conozco, que tal, me parece más fácil. Pues en la deuda corporativa es mucho más fácil el predecir cómo va a ir un pequeño sector o un sector grande, cómo van a ir sus empresas, que tiene una historia, a cómo va a ir, pues yo qué sé. Pues ahora Draghi te dice, voy a lanzar los eurobonos. Y a lo mejor la presidenta la abrazan todos y venga, y vamos a endeudarnos más. Pues a lo mejor es fabuloso, a lo mejor nos afecta o no lo sé.
son unas magnitudes para mí tan macros que tengo que irme a simplificar mucho, mucho. En cambio, en lo micro puedes pegar tiros mucho más certeros. Y por eso nuestras carteras son muy de deuda corporativa. Pero sí, es más fácil, más cercano, y al final es... comprar deuda griega en 2011, yo creo que solamente Nvidia a lo mejor la ha batido, pero muy probablemente hayas... Bueno, cuando lo miré hace un año, que lo ponía en una presentación, batías a las cuatro mejores compañías del mundo que lo habían hecho en bolsa. Ya, pero ¿quién estaba en esos momentos comprando deuda griega? Yo no compré Grecia en 2011. Claro, por eso, a ver quién tenía las narices, a ver quién tenía las narices de haberla comprado. Cotiza casi como la española. Entonces, bueno, pues seguro que hubo más de un griego que lo compró. No lo sabemos. Sí, pero bueno, que... Y luego comprarlo y mantenerlo, porque por el camino, cuando uno dobla, muchas veces es que he doblado, entonces ya vendes. Sí. Yo en 2011 sí compré strips a 30 años españoles y doblamos en 6 meses y los vendí. Seguro que los llego a aguantar y no quiero mirarlo porque no viviría, estás sufriendo permanentemente. Soy poco de mirar por el retrovisor, muy poco. Mejor. Porque mirar por el retrovisor para un gestor, lo único que te puede provocar es salirte en una curva, o sea, tú tienes que estar mirando al frente y mirando más bien lejos. O sea, esto es muy parecido a conducir. Bueno, los que conduzcan lo saben. Que si vas mirando el bache, te lo comes seguro. O sea, donde tú mires, vas. O sea, no hace falta... Entonces, conducir sobre hielo. Tienes que mirar a donde fuera de la curva. Y el coche te lleva. Que miras... A que te sales en mitad, vas allí. O sea, vas donde va tu mirada. Pues en la gestión es parecido. Tienes que tener una mirada un poquito de dónde te quieres dirigir en función del plazo, del horizonte temporal para el que estás gestionando. Y no es lo mismo gestionar un fondo con un horizonte temporal de año y medio que un fondo de horizonte temporal 3 años. No se parece. Antes me has dejado en bandeja. Todo el mundo que invierte... Bueno, todo el mundo. Mucha gente que invierte está mirando al día siguiente, que está invirtiendo en un producto a lo mejor a 4 años, está mirando ya a la semana siguiente lo que lleva. La inmediatez del ser humano es brutal. Cierto. Y va en nuestra contra en muchas ocasiones. Yo contra eso no puedo hacer nada, o sea... Antes me lo has dejado un poco en bandeja, Rafael, porque me hablabas de lo importante también de conocer los fracasos. ¿Tú en algún momento has pasado... mientras que eras gestor o como inversor, ya como a modo personal me refiero, un momento, porque al final, como gestor de renta fija, uno de los mayores riesgos, ¿no?, es que te quiebre una de las empresas donde tienes invertido esos bonos. No sé si te ha pasado o has tenido un momento durante todos estos años complicado. Sí, los tienes que gestionar. A la pandemia fue un momento muy complicado, por no irnos muy lejos. Un momento súper complicado. Más que el 2011, más que el 2008. Porque la incertidumbre era mucho mayor. En 2008, los que hacíamos renta fija y sabíamos lo que era un RMBS y lo que era un CDO y lo que era un CLO, y lo sabíamos bien y lo conocíamos bien y cómo se hacían los ratings, pues la vimos venir. ¿Vale? La del 2008. Pero a los que no tenemos ni idea de medicina, pues nos encontramos, yo en mi vida hubiera pensado que nos iban a encerrar en casa meses. Pero no porque fuera inconstitucional, sino porque ni mis padres lo habían vivido, ni mis abuelos. Entonces, era algo que no entraba en... Y tener un país... paralizado, un país, un continente, un mundo occidental paralizado, las consecuencias, bueno, me parece que han sido nada para lo que yo pensé que podía acontecer.
Ahora sí, ahora, o sea, con el retrovisor es muy fácil todo. Pero cuando estás ahí metido, el mercado cayó como un ancla sin cadena, lo tiras al mar, o sea, pero... Y encima, la presidenta del Banco Central Europeo, lo primero que dijo es que esto no iba con ella. O sea, es que peores palabras no se podían haber pronunciado. O sea, mayor error no cabe. Por supuesto, no le costó su puesto de trabajo ni nada. Entonces dices, bueno, es que encima les tenemos un problemón, pero encima quien dirige el transatlántico es que no lo ve, que dice que este problema es un problema que no le afecta. Claro, no sé si pasaron 8 horas y tuvo que desdecirse de semejante afirmación, pero... ¿Y qué hiciste tú en esos momentos, Rafael? ¿Como inversor? Pues yo lo que hice fue poner la cartera un 20% en liquidez. Mis carteras están siempre invertidas. O, vamos, siempre, lo primero. Y vender lo que yo pensaba que era más ilíquido o más difícil de vender. Es decir, regalarlo. Y valorar como si fuera a ser el fin del mundo. O sea, decirle a la Cofis, oye, no os creáis nada de lo que hay en pantalla. Porque es mentira. O sea, las cotizaciones que te dicen no son verdad. Tú luego vas a salir al mercado y el mercado no va a estar ahí. Entonces, bueno, pues el fondo cayó una barbaridad. Entonces, bueno, pues sí, para el drawdown, el Sharpe ratio, el no sé, todas esas cosas las mandas al garete. Pero tú lo que tienes que hacer es proteger a los inversores que se quedan, los que se vayan a salir, pues lo siento horrores por ellos, pero... yo no les puedo retener y como no sé lo que van a hacer, lo que tengo que hacer es, porque de lo contrario, si la cosa se pone cruda, te lleva a tener que cerrar un fondo. Y si cierras un fondo, bueno, ya tu futuro no sé cuál sería, pero vamos. En aquel momento de incertidumbre, pues yo recomendaba a amigos míos empresarios, oye, pues cógete un ICO aunque no lo vayas a usar. Porque no sabemos, es como un seguro, no vas a usar, fenomenal. Lo quebrará antes el banco que tú. Pues es ante momentos de incertidumbre, tienes que ser muy prudente. Es como los que navegan, pues saben que la seguridad, o los que vuelan, que la seguridad es lo más importante. Entonces, ante mal tiempo, no se sale del puerto. Ante mal tiempo, el avión se queda en el aeropuerto. Uh-huh. Pues en la gestión de dinero ajeno, con el propio uno se puede hacer lo que le dé la gana, puede quemar los billetes si quiere en la chimenea, no sé si es delito o no, pero puede hacer lo que le dé la gana. Pero con el dinero ajeno hay que ser extremadamente prudente y delicado y cumplir el mandato que se te ha dado. Y que si hay un esto lo puedes explicar. ¿Por qué tomaste esas decisiones? Ya para terminar, me gustaría terminar con un buen sabor de boca también. Hemos hablado un poco de esos momentos de tensión, pero sí me gustaría saber qué consejo tú le darías a cualquier persona o qué recomendación le darías a cualquier persona que esté pensando en invertir en renta fija. Pues que... Bueno, si es que yo diría que el 90% de los inversores españoles principalmente invierten en renta fija, ya están invertidos. O sea, hemos visto las colas en el Banco de España para comprar el tren del sol. O sea, son inversores en renta fija. Pues que, no, que sigan invirtiendo en renta fija, quiero decir, que elijan un buen gestor, porque el que se confunda ahí, pues, por ejemplo, el que haya estado en muchos fondos en 2022, pues no va a salir del agujero, no va a salir de debajo del agua, pues a lo mejor necesita 3 años. Ni el año pasado, ni este le va a ser suficiente. Porque a lo mejor hicieron un menos 12, el año pasado hicieron un más 5, y para recuperar un menos 12 no es un más 2. Que elijan un buen sitio y con las cosas claras y bien explicadas. Uh-huh. De dónde está invirtiendo y cuál es su horizonte temporal. Eso. Uh-huh. Entonces ahora todo el mundo, no, compramos el 20 años, tal, el no sé qué. Bueno, ayer... En la subasta del 20 años italiano hubo una demanda de 100.000 millones de euros.
para una emisión, no sé si era de 8.000 o así. Ya se ve que todo el mundo está ahora, que hay que coger riesgo de duración. Entonces, donde va todo el mundo está muy bien, pero hay que tener mucho cuidado. Porque todo el mundo va por la misma puerta. No, siempre es acertado. Con esto no estoy diciendo, pero que cada uno tiene su perfil de riesgo. Y eso es lo más difícil, que uno conocerse. Lo primero, conocerse uno. ¿Cuál es su tolerancia al riesgo? ¿Y cuál es su objetivo de rentabilidad que quiere? Porque todo el mundo quiere, no, bajo riesgo y doblar. Bueno. Y después, pues familiarizarse. Alguien que escucha este o que se conecta en este podcast es alguien ya, que me perdonen los oyentes, friki. Es alguien ya muy interesado en esto. Porque entre pasear por el campo y escucharnos a nosotros, pues es un tío ya apasionado por el mundo de las finanzas. Bueno, y mucho novato pues, también, ¿eh, Rafael? Que nos escucha, que quiere empezar a ahorrar. Bueno, pero ya tiene un interés. Está aprendiendo. Sí. Es que hoy en día todo el mundo debería tener interés en invertir, o sea, por lo menos sacar algo de rentabilidad del dinero. Yo es algo que nunca he entendido y mira que tengo mucho círculo a mi alrededor, que tienen el dinero en el banco, pero ni siquiera una cuenta nómina, ni siquiera, no sé, o sea, absolutamente nada que dices, bueno, o sea, no, pero aquí tengo mi colchón y sí, pero tú no sabes que tú estás perdiendo dinero con la inflación. Entonces, hoy en día todo el mundo debería, por lo menos eso intentamos que... Falta una cultura financiera... Enorme. Falta una cultura financiera brutal, brutal. Este fin de semana, uno de mis primeros inversores en el fondo mixto, que ha prácticamente triplicado su inversión en 14 años, me llamó, Rafa, tengo aquí una merienda con unos amigos, ven, porque les estoy hablando de tu fondo, pero yo no sé. Bueno, fui para allí y fue como una reunión de vender Tupperwares de estos, ¿no? O vender, ¿cómo se llaman estas batidoras que se venden en... Sí. No se venden en las tiendas, se venden en las casas. Thermomix. Sí. Teníamos una, no voy a decir la entidad, pero una señora que trabaja en un banco, en una oficina bancaria, pues sería la directora, la subdirectora de un banco bien, de los top five, ¿vale? Y su marido. Y su marido todo el dinero en cuenta corriente. Y la inmediatez, ya volvíamos a la inmediatez, y que se hacía trading de bolsa y que se la inmediatez. Pero yo invierto con quien me fío. Bueno, le dije, pues venga, pues ven a la oficina cuando quieras y seguimos charlando, pero que son ya cosas, que estoy hablando de gente universitaria, ya con 50 años y que en su casa... Su cónyuge trabaja en una entidad financiera igual 30 años, pues, o 25. Pues en ello estaremos, Rafael, intentando luchar por ir a más reuniones de ese tipo. La persona que me recomendaba, ama de casa, madre de 5 hijos, que no ha leído nada ni se ha conectado a un podcast nunca, pero que tuvo a bien invertir con nosotros hace 14 años y no mirarlo nunca. No mirarlo nunca, ahora sí que lo ve, porque pero puede venir la crisis de que no le va a temblar absolutamente nada. Entonces hay un componente de suerte en la vida, ¿no? Que es eso, pues la suerte de la vida, de pues los que hemos nacido en España, pues tenemos mucha suerte. Porque no es que diga yo, es que es el país mejor, no, es que es el país mejor y por eso, y somos unos tíos estupendos y por eso... vamos a ser el país número uno de visitantes de turismo del mundo, muy probablemente, por delante de Francia, ¿no? Y de Estados Unidos. Pues algunos decíamos ya hace años que este era el paraíso. Bueno, pues lo que pasa que ahora se está desbordando, ¿no? Pues eso es una suerte haber nacido en España. Pues, bueno, pues si te encuentras en tu vida con un gran gestor, y por no hablar de nosotros, pues gente yo que sé que ha confiado en los AZs, ¿no? Y ya esa gente... va a ser cliente de Álvaro Guzmán y de para toda la vida. Te quiero decir, es que, o Magallanes, o es decir, que hay, sí. Cada uno ha tenido una experiencia y eso ya te deja una impronta
imborrable, vamos a decir. Bueno, pues con estas palabras nos vamos a quedar. Rafael, ha sido un lujo tenerte aquí en Rompiendo el Mercado. Gracias también por darnos un poco de luz sobre la renta fija. Tú dices que el 90, creo que has dicho 90%, 98%, fíjate, me parece un porcentaje súper alto de españoles que invierten en renta fija. A mí me llegan muchísimas dudas, a lo mejor es gente más joven que no está tan acostumbrada, puede ser, pero me llegan muchísimas dudas y la mayoría es precisamente sobre eso, sobre la inversión en renta fija. Así que gracias, porque con tu experiencia pues hemos intentado también explicar un poquito cómo es y ver también, oye, que esto va bien, pero que bueno, también datos, tiene sus riesgos. Laura, los datos de Inverco de este año, el 90% de la inversión ha sido en productos de renta fija. O el 90 y tantos, o sea, te lo tendría que mirar, pero es de ese orden. Y en otros productos ha caído la inversión. Yo no he visto colas en ninguna gestora de renta variable como las que he visto en el Banco de España. Eso es cierto. Pues, por lo menos intentamos aclarar un poquito algunos conceptos. Todo el mundo que tiene una cuenta corriente es un inversor en renta fija, es un tío que está prestando al banco dinero. Y todo el mundo en este país tiene una cuenta corriente. El 100% son inversores en renta fija. Otra cosa es que la remuneran a cero o no. Hay bancos que remuneran las cuentas. De hecho, está en el pasivo bancario, no en el activo. Es pasivo. Porque es un préstamo que le hemos hecho, ¿no? Pues totalmente de acuerdo. Poco más que añadir, que Rafael ha sido... Sí, visto así, sí, porque sería el 100%, exactamente. Que muchísimas gracias, que ha sido un placer y que me encantaría volver a traerte por aquí y seguir hablando contigo porque creo que tienes muchas cosas por ahí escondidas que contar. Así que gracias, Rafael. Un placer, Laura. Muchas gracias a todos.